Muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta fecha tan especial, en este 27 de junio, en el que se recuerdan 50 años, medio siglo ya, del golpe de Estado, de la disolución de las cámaras, además en los 60 años de Canal 5. Mejores invitados para hablar de esto imposible. ¿Quiénes estarán con nosotros en instantes? Los expresidentes, Lacalle Herrera, Mujica y Sanguinetti. No podemos recordar o dejar de recordar en este tiempo también a los expresidentes Valle y Tabaré Vázquez, que tan importantes fueron también, y al actual presidente, Luis Lacalle Pou. Pero antes de hablar con los invitados, los invitamos a ver este breve resumen de la última sesión del Senado. Fue un clima absolutamente peculiar, distinto a todas las sesiones del Parlamento, porque se hablaba continuamente y cada vez más sobre el propósito del Poder Ejecutivo de voltear el Parlamento. Es corriente decir en estos casos que a Bordaberry y a sus cómplices los juzgará la historia. Y eso es verdad, pero debe agregarse que antes este nuestro pueblo oriental de hoy va a exigir su responsabilidad y hacerla efectiva contra el responsable del atentado y sus cómplices. Si eso llegara a confirmarse, nuestro partido nacional se considerará en guerra contra el señor Juan María Bordaberry, enemigo de su pueblo. Los señores senadores me permitirán que yo, a pesar de que la hora exige emprender la restauración republicana como una gran empresa nacional, me permitirán que yo haga una invocación que me resulta ineludible a la emoción más intensa que dentro de nuestra alma aliente. Me perdonarán que yo, antes de retirarme de sala, arroje al rostro de los autores de este atentado el nombre de su más radical e irreconciliable enemigo, que será, no tengan la más mínima duda, el vengador de la República. ¡Viva el Partido Nacional! ¡Viva! ¡Viva! Esta hora de lucha, y yo, que inicié mi vida cívica luchando contra una dictadura, quizás la concluya esta noche luchando contra otra, invoco a Baltasar Rum. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Me arrojo a la sombra cobarde de los tiranos la imagen siempre luminosa de Rum. Y también le decimos a quien quiera ser tirano que sobre su sombra ignominiosa estará siempre la sangre y la luz de Blum. Nuestra lucha, nuestro combate y la decisión de defender las libertades con nuestra vida, con nuestra sangre y con nuestra muerte, si fuera necesario. El pueblo uruguayo tiene un viejo pacto firmado indisoluble con la libertad, que arranca en los días tristes de 1811, que se ha afirmado a través de nuestras luchas cívicas y que es inmortal, y por ello no podrán apagar
la luz de la libertad, ninguno de los tiranos, los aspirantes y tiranos que esta noche están tramando la muerte de la República y no muy bien, muy bien. Hay triunfadores efímeros y muchos serviles y miserables se acercarán para decorar la situación momentánea. Pero ya se verán también el lápiz de la historia sobre sus nombres y el nombre de sus hijos como una mancha indeleble por la inmensa traición que están cometiendo contra el Uruguay, y de esto no lo salvará absolutamente nadie. Contra esto nadie puede defenderse. Así como hace un rato, con el grito de su partido, contestaban otros hombres de sectores políticos diferentes, yo lanzo al país con un grito que es de paz, pero también es de guerra, el grito inmortal de ¡viva base! Lo de hoy es un hecho repugnante, pero no imprevisto. Lo de hoy es un acontecimiento trascendente y significativo, pero no aislado. Viví muchos años de la mía junto a un gran hombre, Luis Valdebebe, que luchó con ardor por la libertad y por la democracia. Integro un partido, el Partido Colorado Vallismo, y un país al que no podrán arrebatar su libertad. Bueno, este era el resumen que veíamos muy breve con lo que se existe. Hay poco archivo sobre todo esto. Y ahora sí, damos la bienvenida a nuestros invitados de lujo. El expresidente José Mujica, muchísimas gracias por haber venido hasta acá, con este tiempo además. El expresidente Julio María Sanguinetti, dos veces presidente, y el expresidente Luis Alberto Lacalle. Podemos empezar del primero al último, del último al primero. Podemos empezar quien estuvo primero, que fue Sanguinetti. ¿Qué reflexiones le merece esto? Naturalmente, todo esto para nosotros es una carga muy emotiva, muy fuerte, por más que hayan pasado tantos años y uno evoca, sobre todo porque, como dijo una vez hace rato, el nostálgico privilegio de la edad hace que uno haya vivido mucho, pero haya perdido muchos amigos, mucha gente entrañable, con la cual uno se formó, se educó, vivió. Ahí veía a Hierro Gambardella, por ejemplo, Héctor Grauer, que fueron, digamos, la generación con la cual uno se formó al lado de Luis Valle en aquellos años. Hoy, cuando miramos en perspectiva, podemos decir que el golpe de Estado uruguayo en su peculiaridad no fue un acto, sino un proceso que va desde el 9 de febrero hasta este 27 de julio. 9 de febrero, porque es el momento en el cual, luego de toda una vida, digamos, el ejército sale a la calle en actitud política, saca los tanques, enfrenta al presidente repudiando el nombramiento de un ministro, que era un general además retirado, un gran general y un gran ciudadano, y ahí se produce la situación que culmina con la irrupción de las Fuerzas Armadas en la vida política a través de un Consejo de Seguridad Nacional que pasa a ser el símbolo de esa situación. Lo que podemos decir que ya a partir de allí se inició este proceso de golpe que culmina con este dramático cierre del Parlamento. Un Parlamento que estaba ya, digamos, acorralado, ¿no? Porque se precipita el desafuero de Erro, pero estaba el desafuero Vasconcellos también pedido, ¿no? Por ejemplo. Y además habían ocurrido en el medio cadenas de televisión diciendo de todo, de los partidos políticos. Porque en aquel momento el objetivo era ese, eran los partidos políticos. Éramos los políticos. La prisión de Valle, por ejemplo. A los que había que, digamos, que alejar por su demagogia, por todo lo que fuere, porque éramos responsables de todos los tipos inimaginables de vicios y de males. Entonces,
fue un episodio muy, sin duda, muy traumático, porque además por lo que vino después. Y si bien esto no fue sorpresivo, era angustiosamente imprevisible lo que venía después. Pues nadie sabía qué ocurriría. ¿Eh? Y ocurrieron los hechos que ocurrieron. Pero bueno, hoy, creo que a 50 años del episodio, hay un legado fuerte para el país, a mi juicio asumido por la sociedad uruguaya, que ya no está fin a ninguna de las fantasías que en su momento hubo, más allá de lo que es la democracia liberal, nuestro sistema constitucional, nuestro sistema de garantía de derechos humanos, que es el que nos rigió tradicionalmente y nos rige hoy. De modo que todo esto es un potente llamado, muy cargado, no solo de historia, sino de emoción, para recordar y confirmar fundamentalmente. Ahora después vamos a hablar de la democracia, de la característica. ¿Qué nos diferencia de otros países? ¿Por qué el sistema democrático en el que se han sucedido gobiernos de tres fuerzas sin el más mínimo problema? Pero ya le pido una primera reflexión al expresidente Lacalle. Si me permitís antes, Alfonso, dos cosas. Primera, este país con esa tradición democrática también cayó. Lo cual lo demuestra que nadie está inmunizado. ¿Eh? Y que la democracia hay que cuidarla todos los días. Sí, Alfonso, los tres dentro de la década de los 80 tuvimos papeles de testigos o actores en lo de antes del golpe, lo de durante el golpe, lo después del golpe. Cada uno sabe lo que hizo, cada uno vivió las peripecias que le tocaron. A mí hoy me gustaría pensar, si bien no hay inmunización, porque muchos decíamos aquí no, ¿qué corresponde como responsabilidad? No como vacuna, porque repetimos no hay, pero como tensión del ánimo para que esto, que fue tan horrible para todos lados, no vuelva a ocurrir. Y yo digo que lo primero es en el fuero de cada uno. Si realmente, y no es de labios para afuera, consideramos que este régimen es el mejor, o el menos malo, pero es el mejor para mí, ¿en qué yo tengo parte de que para que se mantenga? Y yo diría, no extremar el derecho. Eso es una frase de Herrera de la Revolución Francesa de Sudamérica que a mí me parece muy buena. No extremar el derecho. Es decir, si tengo derecho a 100... voy a ir hasta 80, 90. ¿Por qué? Porque si extremamos el derecho, le quitamos al otro la parte de derecho que puede tener. Y entonces, el empezar el ellos y nosotros, y este no tiene razón porque piensa así o es de tal partido, ahí está la raíz de la cosa. Por supuesto, es mucho más grave la responsabilidad de la dirigencia. Dirigencia política, dirigencia sindical, dirigencia empresarial, medios de publicidad, cada uno que tenga una porción de responsabilidades tiene que ejercerla en el sentido de no llevar al extremo ni sus opiniones ni aún su derecho. Y creo que con esto podemos precavernos en gran medida de volver a vivir esto que ya para nosotros es lejano, pero que está muy adentro del corazón. Presidente Mujica, sus primeras reflexiones a partir de lo que estábamos viendo y lo que han dicho ellos. Es una cosa curiosa. Los parlamentos son muy criticados permanentemente cuando no están. Cuando se cierran como este, dejan un vacío impresionante. ¿Por qué? Porque más allá de lo que hacen, es una caja de resonancia donde la gente va por lo menos a volcar sus penas, sus reclamos, sus angustias. A veces tiene solución, otras no, pero en fin. Es un verdadero valor. Tal vez el valor más representativo de la democracia representativa. No tanto por lo que hace, sino por lo que simboliza. Y segundo,
Yo no creo que la democracia está asegurada siempre. Es muy veleidosa la probidad de los hombres. La probidad de la gente. Hay que estar en guardia siempre. Y no es que la democracia sea perfecta. Los humanos no podemos construir algo perfecto. Y no son culpa de las instituciones, son culpa de las fallas humanas dentro de las instituciones. Y como a eso vamos a estar expuestos, porque humanos somos, pero de todas maneras, por ahora no hemos encontrado algo que pueda sustituirlo mejor. Por eso hay que cuidarla. Porque además tiene la ventaja que no se reconoce perfecta, que te deja la ilusión de ser perfectible y mejorable, y que no es de una vez para siempre, y que asegura una metodología de cambio que es mucho mejor que las otras, sin ser perfecta. Ahora, en el futuro las contradicciones son inevitables. La humanidad está cambiando aceleradamente. Yo estoy seguro que esta civilización digital va a generar hasta cambios institucionales. Es cuestión del tiempo. Pero además los fenómenos cada vez son más complejos. Y a los estados le están al Estado Nacional en el cual nos hemos formado, le están serruchando permanentemente las patas, pero por otro lado, los reclamos aumentan. Yo diría, la generación de recursos es aritmética y los reclamos son geométricos. Entonces el Estado tiene una impotencia permanente, más allá de los errores y de las definiciones equivocadas o acertadas que podemos tener. Y entonces aparecen franjas de pueblo creciente en todas partes que tienden a estar en contra de lo que está, sin tener claro a favor de qué están. Una especie de inconformismo permanente, por un lado. Y por el otro lado, han aparecido poderes en estos días. Nos informan que dos bancos suizos se juntaron y suman un PBI superior a Suiza. Entonces, están apareciendo en el campo internacional seres de un peso que no tienen patria, no tienen himno, no tienen, pero que pesan en la realidad, y los gobiernos tienen que lidiar con esa realidad. Y encima el alud tecnológico que nadie... Como problemas no van a faltar, la democracia tiene riesgo y hay que cuidarla. Por eso estamos acá. Por eso estamos acá. Acá no. Nosotros estamos amortizados. Yo por lo menos estoy recontra amortizado con 88 años. Más que nada para dar una señal, porque si esto es viejo. Que si se ponen a discutir del pasado inmediato, tienen un lío. Y si se ponen a discutir del pasado lejano, más lío tienen. Sin embargo, pueden hablar. Porque si la democracia no tiene tolerancia para la diferencia, está frita. Y yo no quiero ver a mi país como la Argentina. No quiero ver que gente que está en la oposición ni se saluda. No puede funcionar un país así. Es la señal que tratamos de cultivar. Vamos a un pequeño, muy pequeño corte. Nos dejó, los tres presidentes dejaron mucho para hablar. Ahora el presidente Mujica habló de cambio tecnológico, un montón de cosas. Volvemos en un instante con Mujica, La Calle Herrera y Sanguinetti.
Seguimos con los tres expresidentes. Los tres hicieron su primera ronda, digamos, de reflexiones. El presidente Mujica, que fue el último que habló, dejó muchas cosas planteadas. Entre otras, bueno, venimos acá a dar una señal. No quiero que seamos como en la Argentina, donde, es verdad, los que piensan distinto ni se saludan. ¿Qué distingue, Sanguinetti, a la democracia? ¿Qué hace posible que en la democracia uruguaya ocurra estas cosas positivas que mencionaba Mujica? También habló de desafíos de tecnología, podemos hablar después y demás. Las dos cosas son relevantes. La primera, creo que todos estamos contribuyendo a eso. Con Mujica está en Buenos Aires, estuvimos presentando un libro de charla. Quiere decir que estamos todos conscientes de la necesidad de no solo de mantener el diálogo, sino de mostrárselo a los jóvenes. Nosotros hemos estado muy enfrentados en el pasado, muy enfrentados. Bueno, pero hoy estamos acá, bajo la misma ley, bajo la misma constitución. Bueno, y eso es lo que le tenemos que mostrar a los muchachos. En una democracia que Mujica dice la civilización digital, no, ya le produjo cambios a la democracia. No. ¿Por qué? Si la base de la democracia es el ciudadano y el voto ciudadano, y los ciudadanos hoy se comunican directamente por las redes y por los teléfonos y por los WhatsApp, y hasta los presidentes se comunican por los Twitter, estamos en una civilización muy distinta. El ciudadano incluso siente que se representa a sí mismo. Él no está precisando ni un club político ni una parroquia, porque hace un Facebook y cree que sacude al gobierno y cree que es parte del diálogo y que es parte del debate. Eso ha polarizado mucho, ¿no? Ha contribuido a polarizar, ¿o no? Pero además, vuelvo a decir, lo ha alejado de las instituciones. Porque en definitiva todo este es un diálogo en una nube inmaterial en la cual transitan insultos, mentiras, verdades, y es muy difícil. Pero vuelvo a decir, un ciudadano que se siente partícipe, no ya como iba antes a un club a discutir, o un club social a discutir, o a una parroquia a discutir, o a un sindicato a discutir. No, porque él participa del diálogo. Entonces es un ciudadano mucho más descomprometido, con mucha menor pertenencia. Por eso está ocurriendo lo que está ocurriendo en la mayoría de los países de Europa, los más afines a nosotros, que los partidos más fuertes se ven asediados por extremos. Y en definitiva, los partidos centro-izquierda, centro-derecha, se ven asediados por pequeñas utopías que terminan ocurriendo lo que termina ocurriendo. Lo hemos visto en nuestra América Latina también. Líderes mesiánicos, ¿no? De un signo y de otro. Y algunas salen razonablemente bien, otras menos, ¿no? Pero uno piensa en Francia, los grandes partidos, ¿no? El socialismo francés, el gaullismo, De Gaulle, lo que fue. No, todo eso, esa dialéctica desapareció. Los del milagro italiano, la democracia cristiana, el socialismo. Pasémonos a Chile. Yo hace un rato estuve en un Zoom con Ricardo Lago, ¿no? Que era el gran modelo hasta hace muy poco, ¿no? El gran modelo era Chile, ¿no? Muy bien. Y fíjense lo que pasó con Chile. Y los partidos de la Concertación, el socialismo, la democracia cristiana, ¿no? Tres gobiernos socialistas, dos gobiernos demócratas cristianos, dos gobiernos liberales conservadores, que parecían representar, como digo, un modelo de desarrollo. Sin embargo, del 2019 acá no tienen un día de paz y no logran estabilidad institucional. En esta, vuelvo a decir, en esta democracia que termina siendo de extremos por ese ciudadano que pierde pertenencia, que ya no se siente parte de algo, sino que actúa individualmente. Y entonces aparecen esos fenómenos. La Argentina, para seguir con el ejemplo de Mujica, y lo digo con toda libertad, un fenómeno tipo Milei. ¿Qué es eso? Es el rechazo, es una versión política del que se vayan todos. ¿Y después que se vayan todos, qué? ¿No? Bueno, eso ya lo hemos vivido, ya lo hemos sufrido. Y me parece que lo más importante es la reflexión ciudadana. Para entender que la democracia no le va a dar milagros, pues la democracia lo que le va a hacer es proteger sus derechos, proteger sus libertades, darle la mayor tranquilidad posible. Pero no le aseguro un buen gobierno, porque el buen gobierno depende más de él que de la Constitución, de lo que él vote y no de lo que la Constitución dice.
¿no? Entonces, eso es, me parece que hoy tenemos una democracia muy asediada por esos elementos que han cambiado la comunicación en la sociedad. Le paso la palabra al presidente Lacalle y le agrego una pregunta. Decía Mujica, estamos acá de algún modo dando el ejemplo. Son tres expresidentes con mucha experiencia. ¿La sociedad uruguaya, la gente común y corriente, tiene asumida esa necesidad que ustedes expresan? ¿Tiene asumida la democracia como un bien que hay que cuidar? Porque mucha gente joven no vivió aquello, ¿no? Y... Sí, yo creo que lo distintivo del Uruguay fue la existencia de partidos de vida prolongada, dos de ellos y una tercera fuerza equivalente, que se convierten en las varillas de hierro que están dentro de la columna de cemento. No se ven, pero le dan flexibilidad y fortaleza que no son contradictorios en sí mismos. Son agentes de movilidad vertical, son agentes de pertenencia, son agentes de participación efectiva, de ser presidente, a ser diputado, edil. Es decir, los partidos hay que cuidarlos participando en ellos. Porque hoy tenemos una inflación que es distinta de la monetaria, que es la inflación de expectativa. Es decir, expectativas, dale para adelante. Derechos, ahora hay derechos, derechos torcidos de todo tipo. Y la realidad es que esos derechos a veces no se pueden cuajar en ventajas o lugares o preferencias. Y entonces es a los partidos que le cabe esa amortiguación como un diafragma entre esa inflación de expectativas y la capacidad de realismo de decir, no, mira, no se puede aumentar los salarios tanto, sino cuánto. Es decir, el cuidado de las líneas centrales de actuación del gobierno es de los partidos. Entonces, respetemos a los partidos y fortalezcámoslo participando. No hay que dejar al político solo. No alcanza con votar a veces, hay que acercarse. Hay que sugerir, somos 3 millones, somos 2 millones 400 votantes, los conocemos por nombre y apellido. A mí me dicen un apellido, digo, desde acá, desde allá, de Conchillas, de tal lado. Bueno, eso que es la pequeñez y la capacidad de administración fraternal del país, es un tesoro y hay que cuidarlo. Y la manera de cuidarlo es no sintiéndose ajeno. Ay, los políticos, yo no tengo nada que ver. No, mi amigo, usted participe para tener derecho a protestar, porque es a través de los partidos que se llega al poder. Entonces, habrá organizaciones importantes, sindicales, empresariales, religiosas, medios de comunicación, medios de poder económico, sí, pero hay una sola institución social que son los partidos políticos que habilitan a llegar al gobierno. Y entonces los tenemos que cuidar. Ahora, si de nuevo empezamos a sentir una alienación, a esto no me interesa, a mí la política, bueno, ya sabemos cuáles pueden ser los resultados. Mujica, usted y Lucía Topolansky también, en algún momento han reiterado cierta preocupación, cierta pérdida de capacidad de diálogo, incluso en la legislatura, que hasta hace poco podían discutir en sala duramente y después iban a tomar un café juntos. Como que hay cierta cosa que va en contra de esa de lo que están hablando ustedes. ¿Usted le preocupa y eso? Es probable que haya un efecto de la civilización digital que subjetivamente se nos cuela por todos lados. Como se puede discrepar profundamente. Pero la vida política significa que hay que tener relación. Y relación incluso con el que se discrepa. Porque al final, ¿sabe por qué existen las naciones en su largo periodo? Porque históricamente terminan subliminando las contradicciones que tienen en causas que van más hacia adelante. Nuestros partidos tradicionales se degollaron, hicieron cualquier barbaridad en nuestra historia. Pero al final se pusieron a hacer civilismo, pusieron vino en odres viejos.
Es decir, construyeron hacia adelante. En la Sudáfrica de Mandela, la contradicción era explosiva. El trabajo de Mandela fue poder transformar esa contradicción y juntar blanco y moreno en una cosa. Y salió adelante. ¡Europa! Los enfrentamientos de Prusia y de Alemania con Francia son históricos. Hasta que convergieron en una empresa común, que es la unidad. Y donde no se da eso, Colombia, en Palestina, donde no hay una cosa que junte, es difícil terminar el antagonismo. Y estas cosas hay que aprenderlas en historia. Podemos no ponernos de acuerdo, pero si nos ponemos de acuerdo en un quehacer hacia adelante, aquello va quedando como recuerdo histórico. En nuestro país se dio. Y no es casual que blancos y colorados deben ser los partidos más viejos que quedan en el mundo. Por lo menos en América del Sur, por lejos. Usted sabe una cosa, ayer fui a un remate de Zorrilla que remate un montón de cosas. Y entre miles de documentos había uno que era manuscrito de Venancio Flor. Año 55, 1855. Sí. Se dirige al general Oribe. Le dice, estimado general, dice, según lo pactado y acordado, usted tendría que irse al país. Pero me parece que es un error. Quédese tranquilo. Elija 10 hombres de confianza y quédese que nadie lo va a molestar. Firmado Venancio Flores. Y bueno, ese es el tema. Se habían estado matando, ¿no? Pero sí, yo qué sé. Después de Quintero, ¿qué pasó? Y sí, sí. Bueno, pero al final, en este país se ha dado, pero no se da en todos lados. Ahora, el problema es que se sostenga en el tiempo. Y para eso creo que es importante estar orgulloso, pero no tener soberbia. Sí. Porque una cosa es estar orgulloso, que es un sentimiento muy lindo. Estoy orgulloso de las instituciones, de mi país, del funcionamiento. Ojo con la soberbia, que es... Soy mejor y aquí no pasa nada. No. Vigilancia en el orgullo. ¿Pero les preocupa que las nuevas generaciones no capten el pensamiento? Yo no generalizaría lo de las nuevas generaciones. No. Perdón que meta de nuevo la cuchara. Sí, no, está bien. Porque como en todo segmento, las generalizaciones son muy malas. Yo conozco muchachada de distintos partidos, de los tres diría, que tienen una vocación y una militancia. Pero que no es eso de ir a pintar una pared, que en definitiva es una cosa accesoria. Que están convencidos, se meten, están en las listas. Tenemos elecciones de juventud. Yo veo que hay una generación muy buena, muy buena. Es así. Y bueno, siempre pasa que el fermento es menos que la harina. Siempre tiene que haber un fermento para que la harina laude. Bueno, esos muchachos y chiquilinas... Las chicas en política, en el Partido Nacional, tenemos una presencia de gente joven a través de las elecciones y en las autoridades, que guarda, mandan parar de lejos. Y bueno, esa es nuestra confianza, que ellos después lauden la harina en sus ámbitos profesional, estudiantil, laboral, muestren que participar no es una cosa de guerra, no es una cosa de odiar, es simplemente... tener una idea, llevarla a cabo y meterse dentro del sistema, eso sí. Una pequeña acotación. Una etapa histórica en la cual tenemos que asumir todos que se perdió la tolerancia en el país. Era un tiempo intolerante el mundo también, ¿no? Porque no es que nos pasaba solo a nosotros. Fue un tiempo muy intolerante, muy confrontado. Y la consecuencia era, digamos, la descreencia en las instituciones, la descreencia en el valor de la Constitución, en imaginar que los derechos y garantías eran solo formales,
o sea, que nada aseguraba, digamos así, el buen gobierno. Y bueno, eso fue parte de un proceso que es lo que creo que hemos superado, ¿no? ¿Verdad? Porque no creo que hoy nadie esté pensando nada fuera de la Constitución, sea civil, militar, joven o viejo, ¿no? Entonces, me parece que eso es lo más importante, más allá de lo que es ese mar de expectativas que es propio de nuestra civilización y de nuestra sociedad de consumo, ¿no? Le ha dado más bienestar que nunca, por algo vivimos más años, por algo vivimos mejor, ¿eh? Cuando yo llegué la primera vez a la presidencia después del golpe de Estado, la expectativa de vida eran 73 años al nacer. Hoy es 79. Y sí, en tan pocos años... Por arriba de la estadística. Y los que pasamos ahí, oye, vivimos más años y sobre todo vivimos mejor, ¿no? Ese es el gran punto. Entonces, ¿ah? Todo esto es fantástico. Revela que la civilización nos ha dado muchas cosas. Pero la especie es sabia. ¿Eh? La especie sabia, empezamos a tener menos hijos. Bueno, enseguida. Ese es un problema también. Enseguida. Pero yo creo que, Julio, me parece que es muy importante eso que dices tú, pero yo le agregaría la prueba del 9. Tenemos 40 años de elecciones donde hemos estado todos y las leyes principales no se han modificado. Y en esto no es el triunfo de nadie, es del buen sentido. Medidas importantes que se han ido tomando se han continuado. Y eso es un tesoro. Cuidemos eso. El mundo no empieza el 1 de marzo cuando me pongo la rayada. Yo soy un eslabón. Trato de ser el más fuerte. Pero eso es algo que tenemos que recordar. 40 años de elecciones, 7, 8 elecciones, y no ha habido cambios sustanciales y avances, los ha habido. La democracia le ha dado democracia política. ¿Cuáles serían las deudas o la principal deuda que tiene la democracia con la gente? Para no caer en ese desencanto que hay en otros países, se vayan todos... Lo que pasa... En la genética animal, usted tiene algunas leyes que se dan en el evolucionar de la civilización. Cuando usted acentúa factores productivos, lo hace a costa siempre de rusticidad. ¿Qué quiero decir con esto? El hombre contemporáneo es infinitamente mucho más débil y siente la peripecia de cualquier dificultad como una cosa terrible, como si se partiera el mundo. Y uno piensa que el hombre antiguo tenía que tener una fortaleza incuestionable, porque si no, no. Y bueno, entonces las quejas son infinitas. Creo que nos pasa todo. Y los gobiernos están cascoteados por eso, y la realidad política está. Pero Uruguay tiene una característica que no lo van a... No. Acá estoy de perdedor. ¿Usted ve algún lugar en el mundo que se pueda juntar una cosa como el Frente? Porque las izquierdas se dividen por idea enseguida. No se juntan ni que... Pero, porque se miran con la lupa. Y en Uruguay no. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué? Porque Uruguay fue históricamente siempre frentista. Porque los partidos tradicionales siempre tuvieron 2, 3 corrientes adentro. Siempre. Así se hizo la historia de este país. Sí, sí. Entonces, hay una especie de tolerancia, de convivencia con problemas internos que es histórica. Nuestros partidos no son al estilo europeo como así, cuadraditos. No, tienen... pero desde su fundación. Esa característica es una característica casi nacional que está metida en la cultura nacional. Porque encuéntreme un lugar en el mundo que se haya juntado todo como se juntó en el Frente. Los frentistas me matan. ¿Por qué? Bueno, por ahora no han podido. Para mí esta es una característica histórica.
Porque yo estudiando historia, es me he visto las corrientes vivas dentro de los partidos. Es verdad. Desde la época de Oribe, de siempre. De con Acevedo. Siempre. Hoy que se ve al viejo Valle como tan omnipotente. Pero, por favor. Por favor, planteó el colegiado en el año 13, le renunció medio gabinete y se le pusieron 11 senadores enfrente y lo dejaron en minoría absoluta. Es decir, eso ocurrió siempre. Pero yo voy a hacer un pequeño cambio. No, no, la sociedad, no, no. ¿Qué deuda queda con la sociedad? Bueno, está, ninguna. Bueno, porque igualdad, la democracia, lo económico, social. ¿Qué es lo que te tiene que ofrecer? La democracia tiene que ofrecerte garantías, derechos, justicia independiente, libertad de expresión. Y eso la democracia uruguaya lo ha demostrado. O sea, la sociedad, la democracia uruguaya no tiene ningún debe. Los debes los tenemos el conjunto de la sociedad, de los partidos, de los gremios, de los periodistas. Pero no le pidamos a la democracia, la que la democracia nunca nos ofreció. No es que la democracia nos mintió. La democracia no nos dijo, yo le voy a asegurar la propiedad. Le dijo, le voy a asegurar los derechos. Le voy a asegurar el derecho a poder votar. Le voy a asegurar que si no le gusta un gobierno, lo puede sacar tranquilamente. Karl Popper, que es un gran epistemólogo y filósofo, pero él viene del lado de la ciencia, y decía, todos los pensadores se han dedicado a estudiar la raíz de la democracia desde su fuente, ¿no? La soberanía nacional, la soberanía individual. No, dice, hay que mirar hacia el final. La democracia es aquel sistema en el cual hay un método pacífico para sacarnos de encima un gobierno que no nos gusta. Bueno, Karl Popper, el gran filósofo. Bueno, pero creo que eso es, porque no le pidamos la democracia no nos ofrece, no tiene ninguna deuda. La democracia uruguaya ha sido fantástica. Naturalmente, la justicia no es perfecta, porque son humanos, ¿no verdad? Pero las garantías han estado, las elecciones se han hecho, nadie puede decir que en el Uruguay no hay libertad. Eso es la democracia. Ahora, a partir de allí, bueno, sí, podemos discutir todo lo que se quiera, sobre quién ha gobernado más, quién ha gobernado menos, quién ha tenido más cosas, pero también, así como es verdad que hemos tenido tantas discrepancias, también un poco lo que decía Luis Alberto recién, ¿no? Digamos, las cosas que han quedado. La primera presidencia mía, aparecieron en la zona franca, me dijeron de todo, de todo. La forestación, relativo, unos decían que sí, otros decían que no. Fantástico, no lo cambió más nadie. Vino a la calle, dijo que hay que cambiar el puerto, que es un desastre. Cambió el puerto. No, le dijeron de todo también. Esta vez no fuimos nosotros. Y ahí quedó. Y volvimos nosotros. Hicimos una reforma, ¿no? Con la escuela de tiempo completo, esto y lo otro también. Nos dijeron de todo. Pero ahí quedaron. Después vino el frente. Y igual que nos hizo el Ceibal. Nadie le dijo nada, pero todo el mundo miraba con expectativa de tal y que cual. Pero ahí quedó. Y así hemos seguido hasta hoy. Y la política Mujica inventó una universidad, que no es la que él quería otra cosa, pero no importa. Le concedieron una. Y fue muy importante. Y fue muy importante, y ahí está. Es decir, y eso es lo que tenemos que seguir fortaleciendo. Habida cuenta también de que luego tenemos la diferencia. Ahora, por ejemplo, vienen los presupuestos, vienen las rendiciones de cuentas. Y bueno, todo es justo, todo es justo. Pero cuando todo es prioridad, nada es prioridad. Entonces... Pero es importante lo que decimos, que creo que compartimos los tres, de esas continuidades, para que nuestros compañeros correligionarios y los otros, y los otros, y los otros, también digan que el gobierno hizo algo bueno. Eso echaría una gota de aceite, porque reconocerle al gobierno de Mujica, al de Vázquez, al de Valle, al de la calle, al de Sanguinetti, hizo esto bueno, la ley de Tales fue buena, eso ayudaría enormemente a evitar la crispación. Bueno, yo ahora les voy a preguntar si es posible pensar en políticas de Estado que vayan más allá de lo partidario y de la discusión. Y son honestas. Pero se le pone título. Son honestas. Y lo peor es ponerle un título. Yo me refiero al futuro. Ahora, para no todo puede ser política de Estado. No, ese es el otro tema. Porque acá no hay un consenso universal. No. Digamos, tenemos diferencia de criterio. ¿No? Es decir, porque no, es así.
Luis Alberto más liberal e individualista. Pero hay temas que él es un poco más socialista. Lo que ustedes y tenemos sensibilidades distintas. El desarrollo tecnológico, innovación, ciencia, es un tema que quizás se pueda pensar en algo que atraviesa los partidos. Pero sí, pensando en el futuro. Por supuesto que sí. Fíjese que en el 85 hicimos el PDCIO. Estos científicos como Radi y todo eso salieron de ahí. Eso siguió y lo apoyó todo el mundo y lo fue desarrollando y tal. Y después hizo la Facultad de Ciencias. O sea, el país ha hecho muchas cosas en eso. No son suficientes. ¿Por qué? Porque donde más hay cambio hoy es en la ciencia, en la tecnología, y tenemos que estar detrás de eso. Ahora, el gran lío es las prioridades, ¿cómo decimos? Sí, ¿dónde cargamos el acento? Pues la colcha. También es cierto que tenemos que agregar alguna parte más de espiritualidad en la enseñanza, porque si no estamos anhelando bienes concretos, materiales, que por definición no satisfacen. Sí, padre Arrupe, que fue el superior de los jesuitas hace un tiempo, decía que estamos cosificados, queremos cosas. Y las cosas se agotan en sí mismas. Entonces sí, también agregar una palabra, patriotismo, ¿por qué no? Tenemos miedo a hablar de patria, de patriotismo. Me parece que agregar algo, un toquecito espiritual a la comunidad, no haría nada mal. No, yo creo que hay componente. La sociedad moderna tironea con su economía por un constante aumento de la instrucción. No necesariamente significa paralelamente progreso de valores. Se puede ser más eficiente en el campo concreto del trabajo, pero esa película la hemos visto, ¿eh? Porque más eficiente que la Alemania nazi va a ser difícil, ¿eh? Es decir, la instrucción nos la impone las leyes de la vida, pero la cultura es una necesidad. Y ahí entro, que se necesitan cosas que no son materiales y que no es una pérdida de tiempo cultivarlas también. No, pero lo hay, por suerte. Este es un país con mucha afición al arte, a todas sus modalidades. Sí. Este es un país muy artístico, muy artístico. En la música, en todo. Y creo que esas son las dimensiones de la libertad, justamente. Si batallamos por las cosas materiales, es para tener más espacio para el cultivo espiritual. Y la gente, yo creo que lo siente y pelea por eso, y lucha por eso. A uno le gustará más una cosa que la otra, pero este es un país con una enorme producción constante cultural. Y eso es la cultura del espíritu. Y si sobreviven es porque estamos gente que... Yo creo que esa es una dimensión. Y además es muy común decir, no hay valores. ¿Cómo que no hay valores? Sí, hay valores que han cambiado, es verdad. El concepto del honor, que del 900 hasta nuestra juventud llegó, hoy no está, es otra cosa. Pero también, por ejemplo, el valor de la igualdad de oportunidades de la mujer hoy es infinitamente superior a lo que era hace 30 años, ni hablar hace 100 años. Es decir, hay valores que han decrecido porque han cambiado las miradas y hay otros que se han fortalecido, ¿no? ¿Verdad? Entonces, estos son el transcurso de la historia que va generando esas demandas distintas en el plano de la espiritualidad, digamos, también. No solo, son sociedades más seculares, también, más claro, más seculares. Más allá de los valores, qué difícil es cambiar en Uruguay la enseñanza. Lo han sufrido los tres. En todos lados, sí, imposible. La enseñanza es un escándalo en todas partes. Lo es en Francia. Tenemos que distinguir enseñanza de educación, que a veces los equivalemos. Exacto. La educación es sacar afuera, ¿no es cierto? Educhere, sacar afuera. Eso empieza en la casa, sigue en el club de fútbol y sigue en el aula, porque es la parte de valores. Enseñanza es más bien destrezas, estar pronto para enfrentar el mundo real, que es el mundo del trabajo. Y entonces yo creo que educación moral y cívica, patriotismo, fiestas patrias, somos un país con cosas muy lindas para enorgullecernos, y eso hay que fortalecerlo. La bandera, la patria, el sentido de pertenencia a un país, repito, no soberbio, pero orgulloso.
Ahora sí, vamos a ir a un corte, el último, para venir a la última parte de este programa con tres expresidentes a 50 años del golpe de Estado. Seguimos aquí en Canal 5 con los presidentes Mujica, Sanguinetti, Lacalle Herrera, a 50 años de la disolución de las cámaras, aquel episodio que hizo ingresar el país en una etapa negra. Pero estamos hablando de democracia, del futuro, de lo que nos ha dado y de lo que nos puede dar. Yo pienso en la región y pienso en todo lo que se ha hablado de la necesidad de un TLC con este país, con otro. Le pregunto primero a Mujica, ¿la política exterior ha dejado de ser una política de Estado o a grandes rasgos se mantiene? Yo creo que tiene aspectos de cosas que se han mantenido. Pero el problema más gravitante es que cada vez más, por la evolución del mundo, la política exterior tiene repercusiones directa o indirectamente cada vez más fuerte, porque estamos en un proceso, no estamos en una época de cambio, estamos en un cambio de época. Hay un tiempo que se va y otro que viene, pero ni uno se fue del todo, ni el que viene tampoco. La sociedad de la inteligencia que se nos viene encima viene acompañado de un conjunto de problemas que son mundiales. El cambio climático, que no tiene frontera. No tiene frontera el mundo financiero. No tiene frontera la inmigración forzada que se da hoy. Hay un montón de problemas sin frontera que están ahí. Y fuerzas colosales. Esto va a imponer desafíos. Y yo le diría que la materia prima que más va a avanzar en los años venideros es la incertidumbre. De ahí que el cuidar los partidos políticos la fortalece. Porque el porvenir es venturoso desde el punto de vista técnico y de las promesas que trae también, es venturoso las amenazas que tiene. Fíjense lo que está pasando en Europa ahora. Estaban, no querían más carbón, no querían más petróleo, ahora se vinieron a comprar carbón, petróleo, y están en una guerra que nadie sabe dónde va a terminar. Parece de loco. Bueno, entonces los gobiernos van a tener que fluctuar en eso. Y nosotros, yo por historia, somos muy sensibles a los precios internacionales y eso es lo que pasa. Cada cataclismo político está precedido de una caída de precios internacionales o dificultado en el comercio exterior. Y después no hay para repartir acá. Todo eso va a estar. Es así. La política exterior puede tener en el Uruguay algunos aspectos comunes, pero nunca fue unánime. Ni en el siglo XIX ni en el siglo XX, nunca fue unánime. Hoy, ¿qué nos pasa? Que habíamos entrado en la globalización. Pasada la Guerra Fría, descubrimos que el mundo era global, las comunicaciones, nunca hubo más comercio libre, nunca hubo más espontaneidad en las comunicaciones. Tal. De pronto, un día, crisis financiera, 2008. O dar un paso atrás y regular un poco la finanza porque no había quien pudiera con él. Y el 2020 ha sido un espectáculo fantástico de retroceso anacrónico. Porque una pandemia, por un lado, y una guerra europea, más que europea, una guerra occidental, por otro lado, es tremendo. La pandemia, además, nos puso delante de que de la insolidaridad, porque creíamos que habíamos construido instituciones internacionales muy importantes.
Cuando vino la pandemia, cada uno hizo lo que quiso y lo que pudo. Y empezando por nuestra América Latina, porque México hizo lo suyo, Brasil lo suyo, ambos empezaron negando, de todo. Fue terrible, nos dejó un saldo, a mi juicio, desde ese punto de vista, muy negativo. La guerra de Ucrania. Los que habían apostado más a la globalización son los que le pagaron más tributo, Alemania. Alemania había creído en la globalización de verdad. Su energía dependía de Rusia, no tenía energía propia, no tenía armamento, no tenía ninguna fuerza de seguridad mínima. El día se encuentra con que esta guerra increíble resucita dos conceptos. Por un lado, la geopolítica, es decir, la visión geográfica de la lucha de poderes, con un conato de nueva Guerra Fría que hay que tratar de evitar y de no meterse en ella. En segundo lugar, un mínimo de seguridad nacional, que es lo que Alemania representa. Es decir, podemos ser todos los globales que queramos, pero tenemos que tener ciertas certezas y seguridad. Son retrocesos en la globalización. Eso nos impone justamente una enorme flexibilidad. Los principios básicos desde ya, soberanía nacional, derechos humanos y pelear con la mayor independencia posible y sobre la base del gran patriotismo constitucional. Como dice Habermas, el patriotismo constitucional. La calle no le gusta demasiado. Se perdió la... ¿Hay política de Estado? ¿Hubo alguna vez política de Estado? Creo que lo que tenemos que recuperar es el sentido de las prioridades de la política exterior, que para mí se grafican con la política de círculos concéntricos. Primero el país. Nuestro país nació a pesar de los vecinos. Y ese es un dato que hay que tener en cuenta, no por un belicismo, sino por las dimensiones de los países que tenemos al lado y la necesidad del país de tener un perfil muy definido en cuanto a su identidad. Después el Río de la Plata, después Sudamérica, después el mundo. Entonces yo creo que la política exterior tiene que tener en cuenta el interés nacional antes que nada. Pragmática y duramente el interés nacional. En lo comercial, en lo político. Tenemos ahora 200.000 kilómetros más de soberanía. El país duplicó su superficie. ¿Cómo vamos a ejercer el poder estatal sobre esas aguas llenas de promesas y llenas de problemas? Bueno, ahí tiene que haber una política exterior y nacional muy identificada con el interés nacional. Y esa es la palabra, el interés nacional. Tiene que ser la prioridad de la política exterior. Ahora, en esa política de círculos, ¿no?, concéntrica, le pregunto a los tres, ¿qué podemos esperar de la región? Con lo que Argentina lo hablábamos, un Brasil que volvió Lula, pero con una polarización. No nos podemos mudar. No, eso primera está claro. Cosa. Eso está claro. No nos podemos mudar. Segundo, no hay que creer como creímos en un momento en ese Mercosur, que quizás fuimos un poco ingenuos, que no ha sido un resultado beneficioso, que hay que cambiarlo, tiene la razón la calle Pou, no hay que conformarse con las cosas. Cuando empezó el Mercosur no había redes, no había teléfono móvil, no había nada. No irse. No había servicios en el comercio exterior. Entonces, no hay que quedarse, hay que tener sentido de la transformación, que no es revolución, es ir mejorando. Yo creo que el Mercosur requiere lo que dice el presidente de la calle Pou. O sea, no irse, pero buscar la mejoría. Yo creo que tiene razón la calle Pou en lo que está buscando. Ahora, ojo, porque tenemos dos líos. De un lado, un lío, y del otro, un liazo. Y en América Latina en general. No, pero vamos a ver los vecinos que me importan primero, antes que Colombia y antes que Perú. ¿Qué podemos esperar de la región, Mujica? Pero tenemos que ser pragmáticos y mirar los hechos, y no comernos la película. El Mercosur tiene defecto en pila. Pero qué casualidad. Le vendemos más valor agregado a San Pablo, a la ciudad de San Pablo, que a cualquier país europeo. Uh-huh. Eso es un dato de la realidad. Y le vendemos en pila a China. ¿Pero usted piensa que a China le vamos a vender valor agregado? Va a ser difícil que el chancho chifle.
¿Qué quiere decir? Que tenemos que tener relación con todo lo que podamos aprender. Ahora, tenemos que entender que el mundo es muy, sobre todo el mundo desarrollado, es muy abierto para vendernos, pero para comprar no es abierto. Ahora están inventando la agenda verde, que es un brulote de barrera no arancelaria, que te lo voy a abrir si se aprueba. Y, bueno, el mundo central defiende sus intereses y maneja las cosas. Nosotros tenemos que manejar lo más que podamos a nuestro favor. Ahora, tenemos que juntar también aliados de los doloridos que están en la región, porque como no nos vamos a mudar y todos tienen... Tampoco hay mundo central hoy, porque antes había mundo central. Hoy no lo hay. ¿Dónde está el mundo central? Está en Pekín, está en Beijing. Está en todos lados. No está en Londres, está en Londres, como tuvo alguna época, está en París, está en Washington, está en California. En Teherán, en Delhi. Hoy ya no hay un mundo central. Varias parroquias para ir a rezar. Hoy ya no hay un mundo central. Hay que poner huevos en distintas canastas, pero bueno. Hay un conato de alineamientos que no es sencillo de administrar. Los dos partidos americanos se han puesto medio proteccionistas. No, en como su vieja tradición, como su vieja tradición proteccionista. Pero vuelvo a lo de los vecinos. Yo creo que el Mercosur tiene que abrirse, tenemos que seguir peleando. Naturalmente no nos podemos ir al Mercosur, eso está claro. Y por eso sufrimos la peripecia de Argentina y de Brasil, porque más nos guste o no, la tenemos, porque no tenemos frontera. No tenemos frontera. La del norte está seca, o ríos que se pasan caminando. Y la del río Uruguay ya la estamos viendo, ¿no? Con las avalanchas de uruguayos que van hacia allá. Bueno. Es decir, el Mercosur, nos guste o no, es un destino inevitable. Repercute en nosotros. Tenemos que administrar lo mejor posible esa relación para que no nos asfixie, ¿de acuerdo? Ese es el gran también punto. No vinimos lejos del golpe de Estado de la política exterior, creo que hemos abarcado bastante. Bueno, es parte del tema. Es más suave. Una pregunta muy coyuntural. La gracia más, si me fui más lejos todavía. ¿Ustedes son partidarios de los archivos del pasado en general, que aparezcan, sean públicos, que la gente acceda a eso, Mujica? ¿Cómo? Que los archivos que van apareciendo del pasado sean accesibles a la gente, que la mayor cantidad de gente pueda disponer de los archivos que vayan apareciendo. Sí. Los archivos a la corta o a la larga aparecen. Tampoco son manos santas. Están construidos por gente, sí, claro, y por tironeos y esto y el otro. Y hay cosas que en los archivos estoy seguro que no están. Sí, claro. Porque bueno, pero me parece nosotros que somos alemanes. Pero le parece bien que acceda a la mayor cantidad, sean sí, públicos, señor. Sí, sí. Abiertos a todo el mundo. Yo no tengo ningún problema. Que se libren al público está bien. Que se libren al público, que es un público especializado. Porque los millones de documentos no le van a analizar cualquiera. Lo va a ir a analizar. Pero si yo quiero entrar, puedo verlo. ¿Ok? Claro. Lo puedo ver, está bien. Está bien. Bueno. Para ir redondeando el tema, para ir redondeando el programa, si ustedes tuvieran que decir qué reformas le quedan pendientes, qué grandes temas tiene que enfrentar el Uruguay, tema tecnológico, mayor inversión en investigación, en ciencia, en tecnología, en este mundo que se abre, ¿qué nos queda pendiente, Mujica? Las prioridades. Nos queda pendiente un país más descentralizado. Hay que llevar mucho más enseñanza al interior y más recursos. Somos demasiado embudo. Yo creo que la gran prioridad es la educación. Y le hemos llevado al interior todo lo que hemos podido. Estamos en esa batalla desde hace rato, ¿no? ¿Verdad? Por suerte. Los liceos rurales, las escuelas rurales maravillosas que tuvo el país. No, porque además vivimos en el interior. Vamos a esperar el año que viene a ver qué dicen nuestros candidatos. Las universidades en el interior, todo eso, se ha hecho un gran esfuerzo que tiene que seguir. Pero lo importante es el contenido de la educación, el contenido. Una educación para este tiempo, una educación que nos dé las metodologías necesarias para entender lo que pasa.
Para finalizar, les pido, les decía yo antes fuera de cámara, se están cumpliendo 40 años de un año que fue clave en la transición y que pasa un poco desapercibido, el año 83. El año 83, hoy se cumplen 40 años también, fue el año del Parque Hotel, de las conversaciones, del nacimiento de ASEP, del PIT, del acto del obelisco. ¿Qué reflexión? Bueno, era el proceso de salida, Alfonso. El 80 marca el comienzo de la salida con el plebiscito del no. El 82 viene la elección interna de los partidos, todavía el Frente no estaba, con los tradicionales. Ahí tenemos dirigencia de los partidos tradicionales fortalecida para empezar a negociar, digamos. Y ahí viene todo ese año 82, que culmina en el acto del obelisco, 83. Que se decide en la casa de don Juan Pibel de Voto, donde nos reuníamos, a hablar todo, a lo largo de toda la dictadura, vivíamos muy cerca, y ahí, en esas tardes que nos reuníamos con Dardo Ortiz, con otros amigos, con Gonzalo Aguirre, Jorge Valle, que era el hombre de las ocurrencias, un día viene y dice, hay que hacer un acto el último domingo de noviembre, porque es un año antes de la elección. Y dijimos, no, nadie nos va a hacer caso. Bueno, Gonzalo Aguirre redactó una solicitud y luego, ante nuestra sorpresa, llegó la solicitud casi sobre la fecha. Y ahí fue el acto del obelisco y ahorró otros debates internos que tuvimos que hacen larga la historia. Pero fue un gran campanazo, felizmente, que se dio desde el punto de vista de la política y del pueblo. No muy sé bien. Si decir algo, una reflexión final. No, Mujica. No, creo que hemos permítame pasado todos los avisos. Estamos. Una pequeña personal. Fui presidente de la República y me sentí un verdadero palo vestido para ayudar a mi país, que por lo menos las familias que buscaban los huesos de su gente querida los encontrara. No pude lograr la colaboración de la oficialidad superior antigua, que era la que tenía que manejar el curso. Y eso es una mancha que tiene la democracia. Lo considero. Yo, como presidente, me sentí un palo vestido. No era fácil. Yo recuerdo la frase... No, yo sé que no era fácil. Recuerdo la frase de Fernández Buedo, pero que dicen, ¿qué quiere? ¿Que los torture a los militares? Sí, pero hay una cosa. Dije, encontré los huesos, porque era posible filtrarle la información de dónde estaban, sin asumir la responsabilidad directa. Ni eso pudimos lograr. Por eso me sentí un palo vestido. Algunas cosas se han logrado y ahora hay una novedad. Sí, porque hubo soldados y hubo gente familiar que averiguó, pero hay más verdad en el casino que en los juzgados. El casino oficial, dice usted. Sí. ¿Quería agregar algo, señor? Yo no me sentí para los vestidos. Porque creo que recuperamos libertades. Bueno, yo frente a ese tema me sentí para los vestidos. Recuperamos libertades, recuperamos derechos, recuperamos paz. Recuperamos paz que habíamos perdido. Mira que nosotros estuvimos muy enfrente, ¿no? Bueno, y eso es muy importante. Y si perdimos la democracia también fue que perdimos la paz. Entonces, me parece que eso es lo relevante y lo sustantivo. Presidente José Mujica, presidente Julio María Sanguinetti, presidente Luis Alberto de la Calle Herrera, un enorme placer y un enorme privilegio para el Canal 5 en sus 60 años, para mí en lo personal, que hayan estado esta noche compartiendo con este nivel una conversación con motivo del medio siglo, se habla de historia reciente, ya es medio siglo del golpe de Estado. Un privilegio que, de alguna manera, ustedes lo decían, no en todos los países se puede dar. Así que les agradezco enormemente, sobre todo también de la perspectiva que decía el propio Mujica, que era, y lo decían los tres, contribuir a generar un espíritu de tolerancia. Muchísimas gracias a todos, a todo el canal, a toda la gente que trabajó mucho, producción, cámaras, todos, que trabajó muchísimo para que fuera posible este programa.
que es un poco el punto culminante de la serie documental que venimos dando desde hace 2 años, 1973, Acá no va a pasar. Hasta pronto, gracias.